Amigos, bienvenidos a un nuevo video de Infinite Magic Ray. Y como ya habíamos visto en el video anterior que hicimos un preview de nuestra querida amiga Lidia, y básicamente lo queríamos hacer, lo quería soltar antes de este, justamente para ver si hacía sentido ir por ella o no. Y definitivamente pareciera que es el personaje más roto del juego, por lo menos de DPS ahí a la par con Santa. Entonces, bueno, definitivamente un personaje que vale la pena ir por él. Sabemos que va a estar en Miracle Witch, ya está. Eh, confirmado, lo podemos ver acá en Ola de Calor, no, mentira, no era en Ola de Calor, era aquí en Reina del Surf, que dice, solo se puede obtener mediante deseo milagroso en los eventos. Entonces, ya sabemos que va a estar en Miracle Wish, recontra, confirmado, entonces, con más razón todavía, hay que hacer eh, Break Trial para tratar de agarrar la mayor cantidad de posible, y recuerden que lo, la ventaja de Miracle Wish, entre comillas, a diferencia de Supreme y Excel, es que con 450, por ejemplo, en mi, como es mi caso actual, yo estoy a 145 del Pity y estoy a 3 del garantizado. Eso quiere decir que si yo la quiero sacar de acá y tengo mala suerte, yo voy a necesitar 445 Miracle Wish para poder llegar a, a sacarla garantizado. ¿Cuánto cuesta eso? Bueno. Les puedo decir, y ya voy a empezar a sacar la cuenta, apoyo por acá, que por 100 dólares nos dan 125 Miracle Witch. Eso quiere decir que si multiplicamos eso por 3, son 375, 300 dólares. Si a eso le restamos, por ejemplo, en mi caso, que son 445 que me hacen falta, necesito 70 más. Ya tengo 45. Creo que voy a llegar como a 50 por ahí comprando. Entonces son como 20. Eh, hay un pack. Ahí uno se, uno se puede gastar. Eh, creo que son 11 dólares. Y con eso te van a dar 19 Miracle Wish. Entonces prácticamente con 319 dólares, 320 dólares más o menos. Eh, se puede obtener una copia de ella. Si están más o menos en la misma situación que yo. Si por supuesto tienen menos héroes, eh, menos aquí para el Pity garantizado y ya tienen, están más cerca, va a ser mucho menos. Pero en el peor de los casos, que es mi caso en particular, claro, tengo esto, creo que voy a poder llegar como a unos 50. Me tengo que gastar 320 dólares aproximadamente para obtenerla de manera garantizada, teniendo mala suerte, ojo, porque puede ser que te salga antes del de, de garantizado, ¿verdad? Entonces, eso es una forma de sacarla. Es carísimo, sí, pero bueno, ahí está. Y la otra forma es acá, que eso sí lo podemos hacer. Eh, recuerden, esto de la reina del surf empieza el viernes. Esto es viernes, sábado y domingo. Miracle Wish tal cual. Y después tenemos acá el tema de los cristalitos estos. Eh, del Magical Clear, que esto eh, normalmente vamos a tener que comprar todos los días en la tienda recursos, y de hecho lo voy a hacer de una vez, los 20 tickets. Entonces quiere decir que vamos a necesitar 6,400 diamantes para comprarlos los 4 días. Y eh, vamos a tener que comprar seguramente, que creo que ahorita no tengo los tickets para hacerlo, pero este del paquete especial... No. Ah, bueno, sí, del paquete especial... Este que es de un dólar, deberíamos comprarlo. Si vamos a ir por ella, ¿verdad? Y después debe haber otro, por aquí. No, está aquí en el paquete de valor extra. Este que es de 5 dólares, que trae 12. Y después deberíamos ir por este que es el de 10 dólares. Eso quiere decir que vamos a gastar 16 dólares para obtener 24 más 12. Son 24 más 12 más... No me acuerdo cuánto era el otro que... Creo que eran 8. El que acabo de comprar ahorita. Más después de todo lo que nos van a reponer de manera diaria. No sé si ahorita vamos a poder sacar esa cuenta. Pero lo que sí les puedo decir... Y comenzamos con... Ya ni me acuerdo con cuánto fue comenzamos. Bueno, yo, le, yo les dejo por ahí en el... En la descripción... En el video cuando lo esté editando les pongo con cuánto fue que comenzamos acá. Compré 20... 28 a ver, 42 menos 28, 14, no, creo que empezamos con 20 y algo, mal no recuerdo, o con, con 20, no me acuerdo. Recuerden que aquí máximo podemos acumular 27. Entonces, esto más o menos ya hemos sacado todas las cuentas. Si yo veo que va a ser un resultado distinto, eh, ahí les digo, pero seguramente vamos a hacer un video. Por ahí el día jueves tal vez ya haciendo el gasto final para sacarla. Pero yo calculo como siempre hemos hecho todas estas cuentas, que más o menos entre 80 y 120 dólares sale eh, sacar a este personaje. De vuelta les digo, en la medida que vayamos avanzando en esto, yo les iré diciendo más o menos cuánto... Fíjate, teníamos 42. Vamos a sacar. Vamos a hacer una cuenta rapidita. Tenemos 42. Eh, vamos a ver. No me gusta cuando me salen estas así. Qué fastidio. Pero bueno, vamos a tirarnos este acá. Sí, no me gusta cuando. No me sale nada de lo que me hace falta para... Qué horror. No, este no me sirve aquí, este tampoco. Empezamos mal, gente. Vamos a tener que gastar esto aquí. No tuvimos la suerte de que nos saliera algo así decente. Ah, qué lindo. Empezamos con 42, ¿no? Aquí esto nos va a hacer gastar un montón de cosas de manera innecesaria. Y vamos a agarrar este aquí. Nos gastamos 32. Nos gastamos 10. Más o menos esa es la cuenta. 10 por piso. Más o menos. Es la cuenta que yo había sacado antes. Y son 22 pisos. Eso quiere decir que necesitamos 220. 220. Ahorita agarramos 42. Comprando el, el pack baratito y los y los 20 ya lo vamos a ver, eso serían 42. Nos falta todavía, vamos a anotarlo por aquí. Nos falta el pack de aquí creo que nos falta uh, no, aquí ya no nos falta ningún pack, ¿verdad? No. Nos falta este que son 12 y después nos falta este que son 24. Y nos faltan 60, que son los otros tres días comprando tickets. ¿eh? Eso nos da. Vamos a buscar la cuenta apoyo. Eso nos da 42 más 12 más 24. Más 60. Eso da 138. Ahorita vamos a ver. Creo que esto se repone cada 4 horas, si mal no recuerdo. Entonces, son, si es cada 4 horas.

28, 60. Sí, 100 dólares. 100 para llegar a, a estos: 60 más 1 eh, dólar más 10 más. A ver, 5 más 10 son 15 más 16. 116 dólares, gente. Ese es el monto. Un poquito más, un poquito menos. Eso es lo que hay que gastar para poder llegar a, a obtener a Lidia. Vamos de todas formas a. Vamos a seguir acá gastándonos esto porque quiero estar seguro de que es cada, cada cuatro horas que se repone esto. Entonces, espero no hacer tanto desastre aquí con esto. Perfecto, aquí este. Eh, nos está saliendo mejor este nos salió perfecto ¿eh? y este aquí entonces fíjense ese creo que lo hicimos en menos teníamos habíamos quedado en 32 si sí, era 32 Fíjense, ese lo hicimos perfecto, eso lo hicimos en 8 ocho, en ocho tiros, pero tuvimos suerte porque nos salió todo así como que al pelo. Y más o menos eso es lo que yo trato de hacer. Lo que pasa es que tenemos que tener la suerte de que nos salgan las piezas que son. Yo siempre agarro este que tiene la colita para acá. Lo tiro primero. Y si me sale uno de estos, buenísimo, porque lo tiro acá. Después trato de meter este acá. Este lo pongo acá. Pero cuando me sale uno de estos es que me fastidia la vida, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esto, no sé si vale la pena más hacer esto. O más bien este. No. Creo que conviene más hacer esto. No nos salió el de. Pero bueno, tiramos acá. Pero este era el que estaba buscando. Y uy, hemos tenido súper suerte. Y fíjense, ese lo volvimos a hacer en 8. Ya llevamos 2 que hemos podido hacer en 8. Entonces, por supuesto, eso nos va a ahorrar un poquito. O nos va a ahorrar o nos va a ayudar cuando no nos salgan cosas buenas y tengamos que gastar más de 10. Pero más o menos en promedio eso es lo que nos vamos a gastar. Vamos a echar aquí este. Lástima que no nos salió. Vamos a tratar de tirar aquí este. Y rezar para que nos salga. Uf, sigue sin salirnos el... No nos ha salido ni el de acá, este de acá. Ni tampoco nos ha salido... Bueno, vamos a tirar este acá arriba. Ni modo. Aquí ya nos salió este. Entonces, ¡pum! Vamos limpiando acá. Eh, aquí creo que podemos usar este... Este siempre me... me bueno, este podría ser, pero... Si tiro este acá. Vamos a ver. Vamos a seguir aquí inventando a ver qué, qué nos sale. Si sí, aquí ya se nos acabó la fiesta. Aquí no hay forma de... Aquí nos va a obligar a usar tres. No hay forma... Ah, no. Mentira. Usamos este acá y voy a comerme este porque siempre es un fastidio. Ahí creo que nos tomó 9, creo. No lo, no lo hicimos tan rápido. Pero bueno, en todo caso, fíjense, aquí, por ejemplo, este va más o menos bien porque ve, nos salieron estos dos. Después aquí nos podemos tirar este. Fíjense, aquí nos podemos tirar este. Aquí, uy, qué lástima que no nos salió. Aquí este. Hubiese sido perfecto. Ah, mírenlo, aquí está. Este. Y miren. Este. Y este. Bueno, ya se nos acabaron los tickets. Y fíjense, sí, efectivamente es cada cuatro horas. Pero bueno, más o menos ahí vieron cómo, cómo podemos hacer el truquito. Fíjense que ya va casi... Bueno, ya con esto matamos el piso 5. Y ahí vamos avanzando un poquito. Esto está en el piso 10. Entonces, pareciera que no es tan fácil llegar comprando una sola vez. Creo que para poder llegar a esto hay que comprar dos veces los tickets. Entonces, hay que estar... Esto creo que lo veo como un poco lejos, la verdad. Este ojo, ojo épico. Entonces... Creo que hace falta comprar al menos dos veces para llegar a este ojo épico. Pero bueno, gente, ahí tienen las dos maneras de poder sacar a este personaje. Creo que es un personaje que vale la pena. Y si en algún momento en la vida ustedes han pensado meterle dinero al juego, este es el mejor momento. Es un personaje que sin exclusiva está roto, pero con exclusiva está más roto todavía. Entonces, bueno, yo creo que sí vale la pena aún sin exclusiva. Entonces bueno gente, eso sería todo lo que les traía por este video. Espero que les haya gustado. Por favor denle like, suscríbanse al canal y será hasta un próximo video. Bye bye.